esas imágenes que eligió nuestro productor, empezamos en este día viernes unos programas especiales para ustedes y con un objetivo realmente muy interesante a mi criterio. Nuestro objetivo va a ser crear hábitos sanos. ¿Qué queremos decir con esto de crear hábitos sanos? Vamos a conversar juntos en el marco de la psicología positiva temas sobre las emociones positivas, sobre cómo aprendemos y vamos a aprender a modificar esa palabra adversidad que nos acontece siempre en la vida y que de repente enfrentamos de distintas maneras y que vamos a trastocar aquellas adversidades que tienen la connotación negativa y transformarlas. También vamos a aprender qué pasa con nuestras creencias. O sea, esas creencias que nos han mandado o han sido como mandatos toda nuestra vida y que realmente también pueden ser modificadas a través de la psicología positiva. Obviamente todas esas creencias junto con esos pensamientos adversos nos llevan a tener, yo diría, consecuencias en nuestra vida que también pueden ser transformadas. Todo esto que les estoy contando hoy lo vamos a ver a través de nuestros programas los viernes a las 5 de la tarde en Radio Demos, obviamente, y que ustedes van a poder ver en off, en otro momento, cuando no puedan en ese día estar presentes, a través de nuestro canal de YouTube, Radio Demos. Por supuesto que para lograrlo tenemos la presencia exquisita de una persona que ha estado con nosotros en otro programa. Ella es una especialista en el tema de la psicología positiva. Le vamos a dar la bienvenida a Kenia Down. Kenia nos va a hablar de su experiencia, de sus estudios, y nos va a contar primero de ella y luego entraremos en el tema de la psicología positiva y el bienestar general de mano de ella. Hola, Kenia. Hola. Buenas tardes. Buenas Feliz tardes. De que estés con nosotros nuevamente. Lo mismo digo, estoy muy contenta de estar aquí y compartir parte de mis conocimientos. Parte de tus conocimientos, que son muchos y muy ricos. ¿Está? Sí, muchas gracias. ¿Cuándo empezaste con todo esto? Mi nombre, primero me presento, mi nombre es Kenia, soy licenciada en psicología, recibida en la UBA, Universidad de Buenos Aires, a los 84 años. Hermoso. Y mi lema es, nunca es tarde. De acuerdo contigo. Ahora, estamos acá para hoy en el programa, en el inicio de este programa, vamos a hablar de psicología positiva. Pero antes quiero decir brevemente, empezar por psicología tradicional. Claro, que estudia la psicología tradicional en comparación con la psicología positiva, que es una nueva rama de la psicología, empezada hace algunos años, y ella nos va a decir por quién. Te escuchamos. Sí. Bien, psicología tradicional, focalizada en la patología, se centra en corregir defectos y repasar aquello que ya se ha roto. La focalización exclusiva en lo negativo que ha dominado a la psicología durante tanto tiempo y ha olvidado incluso lo negativo, las características positivas del ser humano, y adoptó una visión pesimista de la naturaleza humana. Disculpen si me equivoqué un poco. No, al contrario. Esos son gajes del oficio de alguien que sabe, evidentemente. No apuntar a lo negativo en este caso. Bien, ahora quisiera resumir un poquito más, porque la psicología tradicional
tiene diferentes escuelas, claro, áreas. Diferentes áreas, uh-huh. Y todos sabemos que es la ciencia que estudia la vida psíquica. Sí. Una de las áreas es el conductismo, se focaliza en conducta observable. Uh-huh. Cognitivismo son procesos internos, pensamiento, memoria, razonamiento. El psicoanálisis, sistemas psicológicos que se focalizan en los procesos inconscientes. Uh-huh. También tenemos teoría de sistemas relacionadas con relaciones humanas y comunicación. Y por último, no son todas, pero una más voy a decir, que es psicología evolutiva. Desde el desarrollo infantil hasta que los seres humanos sienten, perciben o piensan, cómo resuelven conflictos, cómo aprenden a adaptarse al medio que los rodea. Entonces, Genia, volvamos al principio de lo nuestro, que es la psicología positiva. ¿Y quién comenzó con este nuevo proceso de aprendizaje para ser realmente aprovechado por nosotros, los seres humanos? Sí. Uno de los fundadores de la psicología positiva es el profesor Martin Seligman, uh-huh. que dedicó muchos años de su carrera estudiando las patologías del ser humano, como el estrés, como ansiedad, como depresión. Y después de muchos años dio vuelta la tuerca y se dio cuenta que el ser humano no es solo lo negativo. Exactamente. Entonces, que el ser humano también tiene muchas virtudes y muchas cualidades, muchas fortalezas que... que durante no se prestó atención a esto y solo se vio lo negativo del ser humano. Y eso lo ayuda a transformarse, ¿no? Eso lo ayuda a transformarse. Y el estudio científico, la psicología positiva, la definición es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Se basa en tres pilares. Uno es el estudio de las emociones positivas, cuando estamos contentos, sí. cuando somos optimistas, fortalezas y virtudes, que el ser humano tiene muchas fortalezas, Exacto. pero no sabemos ni siquiera que las tenemos Exacto. y aparecen cuando hay una adversidad o algún problema. Uh-huh. Después, instituciones positivas. Instituciones positivas... Podemos decir la familia, los amigos, claro. la pareja. Estos son instituciones, los que nos aportan. Los que nos apoyan son instituciones positivas. Esto nos aporta optimismo y beneficios, obviamente, ¿no es cierto? Sí, así es. Siguiendo con la psicología positiva, investiga muchos temas relacionados con el bienestar y la felicidad. Temas como emociones positivas, la resiliencia, la gratitud, la compasión, la felicidad, el bienestar físico, entre muchos otros. Genia, para un segundito. Esa palabra difícil que... a muchos nos suena rara. Resiliencia, ¿de qué se trata? Resiliencia viene de la resistencia de materiales, viene de la ingeniería. Mira qué interesante. Pero podemos dar un ejemplo ¿Sí? con un junco que cuando hay una tormenta fuerte uh-huh. se dobla todo, pero no se quiebra. Y también otro ejemplo es el arco y la flecha, Fantástico. Que también el arco se dobla, pero no se rompe. Y eso se compara con el ser humano.
cuando hay una adversidad, cuando la persona es resiliente, bueno, en realidad es un proceso resiliente, pero se compara con el ser humano, sí, que hace frente a la adversidad, la capacidad de él frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. ¿Vos sabés una cosa, Genia? También me dijeron, vos hablaste de arquitectura o de la industria. Sí. Me dijeron, me lo comentaron, yo no te lo comenté off antes, que el hierro en un edificio tiene también esa capacidad de resiliencia. Sí. O sea que justamente el rebote para sostener las inclemencias del tiempo o el peso de los distintos materiales también tiene ese efecto, y por eso también en la psicología positiva se compara con el hierro. Fíjate vos, eso es algo que yo escuché y, sí, y bueno, es aportarlo, ¿no? Sí, en esta correcto, si un hierro tiene esa capacidad, ¿cómo no nosotros, que tenemos toda la capacidad de intelecto, no podemos enfrentar mejores situaciones ante la adversidad, ¿no? Claro. Bien. Y un ejemplo puede ser que pasa un accidente, que se derrumba una casa. Exacto. O algo, y los habitantes de esa casa, sí, deciden reconstruirla. Uh-huh. Y de salir adelante, no, porque son, digamos, resilientes, es un, sí, proceso resiliente. Salir de la adversidad, uh-huh, enfrentar la adversidad y salir transformado y positivo. Bueno, de eso hablan mucho los países europeos, ¿no es cierto?, que han salido de tantas situaciones de guerras y dificultades, ¿no?, y cómo han podido volver a edificar sus ciudades, sus comunidades, sus iglesias, sus colegios, salir adelante y aparte ser más fuertes al estar en grupo, ¿no es cierto? Muy interesante el tema, ¿no? Sí, sí, sí. La capacidad de salir de la adversidad. ¿Mm? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre optimismo y pesimismo en estas situaciones? Sí, bien. El optimista piensa que la derrota es solo temporal, y que la derrota no es su culpa, y que las causas se limitan a este único caso. En cambio, el pesimista, mm, piensa que es algo global, se culpa a sí mismo y piensa que ese problema, esa adversidad que enfrenta, es para largo tiempo. Ah, mira vos, vos es que hay una... ¿Vos tenías un cuento o algo relativo a esto? Cuando hablé del optimismo del Pepe... Sí, ahí está. Sí. ¿Lo tenés a mano o querés que vayamos, sí, a un corte y, no, y o lo ves, bueno, ahora? No, porque la historia de Pepe, mm, es que cada uno de nosotros decide cómo... cómo quiere ser. Fantástico. Y qué día quiere tener cuando se despierta. Y a eso, bueno, es el cuento del Pepe, que es cortito. Dale, vamos. Pero lo voy a leer. Me encanta la idea, porque es un ejemplo válido para lo que estamos hablando, para ver la diferencia entre el que es optimista ante las situaciones difíciles de la vida y el que enfrenta las cosas siempre con pesimismo. ¿No es cierto? Está esta otra posibilidad de enfrentarlas. A ver, adelante, Gen. Pepe era el tipo de persona que siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía, mejor imposible. Sus colaboradores lo seguían en todos sus cambios porque era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pepe estaba ahí para decirle cómo ver el lado positivo de la situación. Le preguntaron cómo es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo haces? Pepe respondió, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Pepe, tenés dos opciones, puedes elegir de estar de buen humor
o de mal humor. Perfecto. Elijo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo elegir entre ser una víctima o aprender de ello. Fantástico. Elijo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Elijo el lado positivo. Sí, claro, pero no es tan fácil. Sí lo es. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionar ante cada situación. Tú eliges de estar de buen o mal humor. Tú eliges cómo vivir la vida. Vos sabés que eso me encantó y creo que uno tendría que tenerlo como en su agenda diaria, ¿no es cierto? O pegado en la heladera para recordarlo. En algún momento de nuestras charlas anteriores con Genia, ella escribió algo que a mí me encantó. Dice, cambiar implica construir un nuevo hábito sano al lado de un viejo hábito que ya no te sirve, ¿cierto? Correcto. Es construir un cable nuevo al lado de un cable viejo. Es la búsqueda de la felicidad. Sí, ¿no es correcto? Porque hay cosas en la vida que... La culpa no es productiva tampoco. Claro, que nos culpamos y que la culpa no es productiva. Exacto. Entonces, siempre tenemos... No es que olvidamos eso. Por supuesto que no. No lo olvidamos, pero lo ponemos a un costado. Uh-huh. Y ese cable que ya no nos sirve, al lado paralelo construimos otro cable positivo con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. Modificados, obviamente. Modificados. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las claves de la búsqueda de la felicidad o de modificar esas conductas? ¿Qué aconsejarías desde lo cotidiano, Genia? Vos tenías una hermosa lista que en algún momento la vimos. Sí. ¿Qué le sugerirías al televidente, al oyente, para empezar a disciplinar y a reconstruir hábitos? O sea, o modificar los hábitos, o modificar también las creencias para mejorar y encontrar un nuevo espacio de búsqueda de la felicidad. A ver. Sí, hablando de hábitos, ¿sí? Para hacer un hábito no es suficiente hacerlo un solo día. Hay que hacerlo continuamente. Regularmente. Sí. Hacer de ese hábito negativo, transformarlo en positivo, pero para que se encastre en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, hay que permanecer con una conducta regular para desacostumbrar o, mejor dicho, generar un nuevo hábito positivo, ¿no? Claro. ¿Y qué sería, Ana? Porque desaprender es mucho más difícil. Esa es la palabra que no me salió. Desaprender. Desaprender es mucho más difícil que aprender. Totalmente. Uh-huh. Bueno, te lo digo yo, que muchas veces uno deshace cosas y le resulta más fácil que hacerlas realmente de principio de nuevo, ¿no? Sí, porque uno tiene incorporado las cosas que uno aprendió de chico y eso es muy difícil desaprender, muy difícil, pero se puede. Se puede. A ver, tus sugerencias para el día de hoy. Bueno, y luego vamos a un pequeño corte para seguir conversando con Genia al respecto de psicología positiva. Contame. Bueno, les quería leer las claves de felicidad, que son... Cuidar tu cuerpo, es decir, cuidar, todos sabemos que hay que cuidar nuestro cuerpo. Desde lavarse los dientes a la mañana, avisarle al bebé chiquitito, yo tengo una nieta y mi hija, le está enseñando con un cepillo específico a limpiarse los dientes. Así que eso es un cuidado desde chiquito. Vamos, adelante. Cuidar el cuerpo. Después, apreciación. Notar y valorar el mundo a tu alrededor. Por ejemplo, yo puse un ejemplo que lo puse yo. Me parece bien. Por ejemplo, la familia, los amigos, lo bello. Uh-huh. Cuando uno tiene buena familia y buenos amigos,
uno piensa que es normal y no lo valora lo suficiente. Entonces es lo que dice acá, que es notar y valorar el mundo a tu alrededor, que uno tiene que valorar lo que uno tiene alrededor. Hacer un raconto diario, ¿no? Así como hacemos una lista de las compras que vamos a tener que hacer en el supermercado, acordarnos que realmente, bueno, lo bueno y lo positivo que tenemos. No importa que sea, no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de bienes afectivos, ¿no es cierto? Todo aquello que nos cobija. Muy bien, me encanta. Sí, y después, por ejemplo, las relaciones son muy importantes, conectarse con otras personas. Claro, la búsqueda evidentemente de no estar sumergido en la soledad o ser solitario. Correcto. O sea, comunicarse es una de las primeras necesidades del ser humano, evidentemente. En las personas mayores específicamente, no sé si lo compartís conmigo, suele pasar que a veces los hijos están tan ocupados con un montón de situaciones, con sus propios hijos, el trabajo, etcétera, etcétera, y siempre, bueno, se piensa o se queja, uy, nunca están conmigo, nunca me llaman o lo que fuera. Pero hay otros seres humanos, aparte de los hijos, que nosotros podemos buscar y recurrir para tener apoyo e ideas. Estamos hablando de centros de atención al mayor, centros de jubilados, o amigos, o vecinos, que se pueden congregar con uno, ¿no es cierto? Sí. Adelante. Sí. Además, por ejemplo, para esas personas que vos dijiste, continuar aprendiendo cosas. Exactamente, sí. Aprender cosas. Fundamental. Fundamental, porque si no, si el nuestro cerebro, si no aprende cosas nuevas, se va atrofiando. Las neuronas se van, al igual que todo lo demás, se van desacostumbrando o ya no tienen información que las alimente y se van secando. Entonces, desde jugar a backgammon o a las cartas, o leer un libro, o hacer crucigramas, solo o acompañado, o más vale acompañado. Un idioma, un instrumento, exacto. Todo aquello que quedó de repente relegado en otro momento de la vida y que hoy se puede hacer y que no implica la inversión de dineros, implica voluntad. Correcto. ¿La otra? Bueno, después dice resiliencia, de la que estábamos hablando, sí. Es encontrar formas para recuperarse. Cuando uno tiene una adversidad o un problema, sí, tiene que encontrar uno mismo una forma para recuperarse. Por ejemplo, me duele mucho la cintura, yo digo mi ejemplo, yo sí, digo, adelante. Me duele mucho la cintura, voy a yoga y me siento mejor, porque encuentro una forma de recuperarme, de que me duela menos la cintura. Está bien, o sea, justamente tratar de hacer una lista de aquellas cosas que de repente todavía no logramos hacer y poner al lado cómo podríamos lograr hacerlas, ¿no es cierto? Búsquedas alternativas, ¿sí? Buscar, para crear un poco. Cada uno le hace bien otra cosa. Totalmente. A mí me hace bien yoga y a otro le puede hacer bien otro tipo de actividad para mejorar, sí, su cintura o su dolor. Lo que fuere, exactamente. A mí me encanta y me hace bien estar acá contigo. Adelante. Lo mismo digo. Adelante. Bueno, y después aceptarte como eres. Ah, qué difícil, ¿no? Eso es difícil. Eso es difícil. Tengo defectos, no reconozco, los reconozco y me acepto como soy. Trato de mejorar mis pensamientos. Eso me encantaría que pudiéramos aprenderlo, no solamente en la iglesia cuando rezamos un Ave María o el rosario o lo que fuera. Tendríamos que decir, debo o tengo, espérate, pues son dos cosas distintas. Me acepto, ¿no? Me gustaría no, más aceptarte como eres. Me acepto y conocerte como eres. Y conocerte es fundamental. Conocerse qué fortalezas y qué virtudes uno tiene.
Para eso es muy muy importante también. Pero hay una cosita ahí especial. Si estamos con personas que no se reconocen como tal o como, a ver, estamos hablando en estos tiempos que son tan difíciles, una persona que no se reconoce como tal o violenta o lo que fuere, ¿cómo empezamos, ¿no?, con esa persona? Que nos escuche primero, ¿no? Pienso que primero esta persona tiene que tener voluntad de cambiar. Perfecto. Eso yo creo que es fundamental. Si no tiene voluntad de cambiar, es inútil ir a psicoterapeuta, porque no le va a surgir ningún efecto. Claro, porque no hay un reconocimiento de sí mismo, evidentemente. Sí. Perfecto. Bueno, pero la psicología positiva nos está enseñando a que sí hay medios y sí hay formas y que sí se puede lograr. Basta de pensamientos negativos, basta de decir lamentarnos cuando hay otros espacios donde poder encontrarnos mejor. ¿Tenemos una linda música, un lindo corte, una linda publicidad para hacer un espacio y nos encontramos en 2 minutos, genial, ¿sí? Sí, cómo no. Muy amable. Cuatro Pasos llegó al final de su primer programa. Yo me siento sumamente satisfecha, Genia. Te agradezco y creo que también estoy muy contenta de contribuir con mis conocimientos, por supuesto, digamos, y estoy muy, muy, muy contenta. Bueno, me alegro tanto y espero que nuestros videntes y radioescuchas también. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 5 de la tarde. Ya saben ustedes que lo pueden repetir el programa a través de YouTube en Radio Demos. Y bueno, hasta la próxima. Tratar siempre de pensamientos positivos, ¿sí? Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Verónica Roca en Demos. Muchas gracias. Gracias.